Bienvenidos un día más a Watch Dogs 2 y continuamos con la historia principal. Tenemos operación principal, guerras robóticas. Más o menos ya estamos en el final de lo que viene siendo ya la historia. Ya no nos queda gran cosa. Tampoco es que lo vayamos a terminar hoy. No creo, por favor. Pero sí que nos queda poco. Nos queda no mucho. No, yo pienso. A ver, es que realmente no me acuerdo de cuánta historia hay, pero más o menos pienso que nos queda como mucho 4 vídeos más. Sin contar este, ¿eh? Pienso. A ver, me gustaría ir a una tienda de ropa, a cambiarme de ropa, básicamente. Había una muy cerca, ¿no? Ah, no, pues de camino no hay ninguna. Hostia, qué estafa. Hostia, pilotes. Pues voy a ir aquí. Ah, puedo viajar rápido. Espérate, espérate. Puedo viajar rápido a las tiendas de ropa. La novedad. Esto es la novedad, tú. Vale, pues vamos a viajar rápido a la tienda de ropa. ¡Ostras! Ah, pues eso es muy bueno, ¿eh? Lo que es que me he dado cuenta tarde. Probablemente cuando me lo pasé en su día lo sabía, ¿no? Pero ya. Yo cuando me paso un juego. A ver. ¡Pasa, pasa! Sí. Con cuidado, a ver tú. Aún te llamo a la policía para que vengan a por ti, tonto. Uy, la música esta tiene una pinta de copy. De esta que dices tú. ¡Uy! ¡Qué copyright más bueno! A ver. Mira, yo ya de primeras lo que quiero hacer, ¿vale? Lo que. No, de gorras, no. Lo que me quiero poner de pantalón, sí o sí. Llevamos estos, no en su día. Mira estos, que. Uy, estos. Uy, estos. Es que estos. Vale. Ahora de arriba. ¿Qué nos ponemos de arriba? Oh. Hombre. Esta chaqueta está muy bien, ¿eh? Mira este. En conjunto, mira las zapas. Queda bastante bien. Hay que quitar el pañuelo y tal. De hecho, mira. El conjuntito. Gorras. Bueno, este también le podría. De hecho, esta le queda mejor. Y nos falta la mochila. La mochila la voy a coger de otro lado, tío. Mochila. Ah, le queda bien. Va, me pongo el del Ghost Recon Wildlands. Va, que le queda bien. Y de aquí. Aquí no hay pañuelos, ¿no? Aquí también hay pañuelos. Ah, vale, que varios es la de las misiones. Hombre, esta le queda bien. Esta es la de New Dawn. Yo creo que queda bien así. Claramente, no me gusta. Ay, es verdad, teníamos lo de Aiden Pierce, tú. La ropita de Aiden Pierce. No me la voy a poner porque ya. No la pusimos bastante. Y bueno, es prácticamente final del juego, eso. Significaría, pues, pasaros el juego con esta ropa. Y no, gracias. No, este tú. Invite. La única pega que le veo, tío, es la parte de arriba, tío. Esta, mira, esta le queda bien. Me gusta, mira, me gusta más esta que. Y aquí de zapas también tenía algunas guapas. Y de aquí de pantalones que tenía yo. Ah, un chándal. Vale. Es que yo creo que este le queda bien, ¿eh? Hostia, este está muy guapo así. Nos falta ya como último el pañuelo, que ahora ya no pega. Ahora ya no pega. De hecho, voy a poner el pañuelo suyo original. Pringao, así que me la comí y me puse a jugar a los videojuegos. Me olvidé por completo de quién
a poner esas gafas, pero creo que están en... ¿dónde están? Están aquí. Hay unas gafas con toques blancos, tío. Que creo que es este. Vale. Y ahora... Ah, pero se le pone todas las chapas, tío. Aquí, de esta ya la habíamos mirado. Qué putada, tío. Ah, mira, también tengo aquí mochila. Ah, pero qué va. Qué va. Aquí también hay ropa guapa, que no me la he puesto. Bueno, si conseguimos que el juego dure, nos dure más de este vídeo, que yo creo que eso está garantizado, nos volvemos a cambiar de ropa, ¿vale? Así, voy a poner este. Ya está. Se ha iniciado una investigación Vale. para determinar si la empresa Invite, junto con el excongresista Mark Thrash, intentaron influir de forma ilegal en las elecciones al Congreso. El controvertido grupo de hackers DedSec ha presentado pruebas sobre esto. Debido a ello, se ha retrasado la fecha de las elecciones. ¿Os acordáis que en el episodio anterior rompimos las cabinas de votación? Lo cual hizo atrasar las elecciones. Para que tengamos más tiempo para tener un plan mejor. Con el cual no se pueda amañar. Estamos ya, ¿eh? Bueno, nos ha venido muy bien, la verdad, el viaje rápido. Pound. ¿Intentando derribar a Goliat? Cuantas más saquemos a la luz, más antorchas y horquetas veremos aparecer. ¿Quieres comparar a tus seguidores con paletos cabreados? No, tío, pero la gente está cabreada. Quieren recuperar lo que es suyo. Procura señalarles los monstruos adecuados. ¿Vale? Pero bueno, vas a entrar en Tidis a jugar con sus robots. Joder, ¿y cuándo se ha decidido jugando eso? Jugando a piedra, dinamita y tijera. Lo habéis hecho sin mí. Pero si empatábamos, ganabas. Wrench sacó papel y yo dinamita. ¿Dinamita? Es una versión local. Técnicamente se anulan el uno a la otra, así vale, que... parece justo. Y lo he mandado a un almacén de Tidis. Tiene la delicada tarea de leerse los manuales. Cuando vayas a la puerta principal y consigas el número del modelo, él te dirá los códigos por defecto. Yo estaré cerca con los planos del sistema eléctrico. Manos a la obra. Vale, venga. Buena Pues, casa. a no ser que esta la misión se alargue, esta es la última misión antes de que se active la investigación final, tío. Porque esta ya sé cuál es. Si esta es la de los robots. Ya sé cuál es, entonces. Está guapísima. De hecho, hace muchas referencias al primer Watch Dogs con las drogas digitales. Cosa que, pues, no las enseñé cuando jugué. Enseñé solo una. Pero hay, en el primer Watch Dogs hay una droga digital, ¿vale? Se llaman así, son drogas digitales. Simplemente como... Son como otra clase. Pasas a un minijuego, ¿no? Y uno de los minijuegos era ser una araña gigante robótica que lanzaba misiles, metralladora. ¿Vale? Ibas por la ciudad matando a los polis. De aquí se hace una referencia muy buena. Si esta es la misión que yo digo, se hace una referencia. Uff. Que da gusto, tío. Da gusto que hagan estas cositas. Pero sí, pienso que es. Ah, oh, estamos muy cerca, tío. No sabía que estamos tan cerca, ¿eh? A ver, si se nos alarga esta misión, ya llevamos 10 minutitos de vídeo. Si se nos alarga esta misión, bueno, si suena, no, es que solo con hacer esta misión ya vamos a cumplir la reglamentación de 30 minutitos. No lo voy a alargar porque sé que esta investigación se parará y comenzará una nueva, que será la definitiva, y esa la haremos mañana. Así es que, pues sí. Sí, esta, sí, ya sé cuál es. Sí. Esta es la que digo yo.
Vamos a freír. Está guapísima, pero me da rabia, me pasa el juego muy rápido, tío. Need for Speed también, me lo he pasado. ¡Pum! Mega rápido. Me toca. De esta aún así he podido grabar una semana entera. Esto lo estoy grabando más de una semana antes de que aparezca publicado. Pero es que Need for Speed me ha durado dos vídeos. Con este llevo siete. Con este vídeo, llevo siete. Pero con Need for Speed han sido Junior dos. está dentro. Tengo que saber a dónde lo llevo. Estás buscando la centralita de seguridad que hay cerca. Los planos indican que tiene una jaula de Faraday, así que no funcionará a menos que metas el pequeñín hasta el fondo. Un poquito, ha sonado un poquito mal. ¿Junior tiene un botón de salto? Hay escaleras. No, las escaleras son su kriptonita. Lo siento. Algo estoy moviendo. Vale. Aquí un poco es donde fabrican toda esta tecnología, ¿no? Que utiliza Bloom y todos. ¿La música es Mario Bros? Sigue hacia la zona de carga. La sala de seguridad está cerca de allí, a un lado. Busca una caja de empalmes. Tiene que haber una por ahí. Jerónimo, dice tú. Vale. Sí, ¿eh? Pam 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 pam. Sí es. Sí que es, tío. Sí. Sí que suena. Ah, por aquí. Return of Death Check. ¡Ay, ay! Vale, Junior ya está dentro. Dale todas las buenas noches. Hasta luego, Junior. Todavía me susurra dentro del cráneo. Me dice que te mate. Este es de los malos, Bob. Está cazando por placer. Intentas entenderlo como una mente cuerda, pero no están cuerdos, Bill. Están locos. Todos son referencias a Cuando abres películas, la ¿eh? ventana, coges ese cuchillo y das un tajo a lo que sea que entre. ¿Listo? Si no puedes agarrar un martillo y ponerte a tapiar esa puerta, quítate de mi camino a toda leche. Eso me está mirando a los ojos. ¿He terminado? ¿He terminado? ¡Te he salvado la vida, idiota de mierda! Si quisiera escuchar tus excusas, ¿crees que me habría traído esta hacha? Hay dos formas de arreglar esto. Puedo dispararte yo o puedes dispararte tú. Hola. Me llamaste para que matara a estos engendros. No tengo tiempo para tu sensiblería. Allá donde vamos, esa pistola no te va a ayudar, Chet. ¿Cómo podemos matarlo? ¡No tiene corazón! Aunque tú no creas en las cosas paranormales, ellas sí creen en ti y esta quiere matarte. ¿Salvarlos? ¿Dónde estaban cuando luchaba solo contra el mal? Una muerte provocada, pero no por un hombre. Mira esos zarpazos. Mira bien. ¿Cuánta sangre? Aquí han matado a docenas de personas. Todos ¿No son ha ref. habido alguien? ¿Dónde se fue? Todos son referencias a películas de ciencia ficción, de hombres lobos, de vampiros, ¿Merece de la pena zombies. luchar cuando el mundo entero ha perdido la cabeza? Despierta, Leslie. Este no es el mundo que recuerdas. Tenía la cara de ella, su pelo, su ropa. Pero bajo la piel Era algo inhumano. era algo inhumano.
Me suena un montón eso, tío. De eso me suena un Te va a montón. adorar la píldora. Te dirá todo lo que quieras oír y después te devorará la cara. Una abominación en el reino de Dios. Solo hay una solución. Se apagaron las luces. Se apagaron las luces. ¡Pau! Hora de entrar en TDs. Me ha ido de fábula, rey. ¿Por qué Sí, coño no me funciona esta sorprende cosa? muy gratamente. ¿Lo dudabas? Siempre dudo, pero también pongo una cara de póker excelente, colega. Muy bien, no intento son respirar con habilidades por pasar respira años bebiendo como un cosaco. Oh, Wrench ha conseguido el código de la puerta de TDs. 4545. Gracias. Ponte, vamos a... Vamos a ver. Oh, mamá. Uy, cuidado que este es de los... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Guarradas no, guarradas no, guarradas no, guarradas no! ¡Qué hijo de la gran, tío! Hostia, nos hemos acostumbrado a que nos haga toda la faena los policías, las bandas llamándolas. Y esta misión, estoy solo. Eso no significa que me vayan a volver a matar. Simplemente que pensaba que podía ir más de sigilo, pero habían tres tíos encima de la escalera. Va, voy de camino a la sala de De estar. esa escalera. Ya no tendrás problemas para llegar al servidor de la base de datos. Aparte de las alarmas, los láseres y los tíos armados. Ah, ¿solo eso? Pues gracias. Toma, chulo. De hecho, espérate. Ah, digo, lo voy a encender, pero no puedo encenderlo, tío. Hostia. Ah, vale, está aquí, está aquí. Aquí nada. Ojo, es que me ve, me ve, me ve, me ve. No nos vamos a ver, señores. Tenemos un intruso. Quiero que vengas conmigo y respondas. Yo también, toma. Alerta sobre un posible objetivo en vuestra posición. Cambio. Bueno. Pilotes. Muy bien, Rey. Voy a enviarte una cosa. Toma ya, esto sí que mola. Nos va a llevar un tiempo analizarlo. Tienes que estar cerca del ascensor privado en la oficina del director ejecutivo. Mis planos no muestran a dónde va, lo que significa que es exactamente lo que buscamos. Hijo de puta. Vale. Uf.
Guau, tú los pasos los he oído aquí, ¿eh? Te lo juro. ¡Mierda! ¡Mira este sitio! ¡Si tiene hasta su propio ascensor privado! ¡No lo veo! A ver, de momento vamos bien. Marcus, primeras impresiones de tus datos. Parece que Tidis tiene su plan de 10 años en una especie de laboratorio de prototipos. Vale, vamos a ver qué esconden en el subnivel 6. Y destrózalo todo ya que vas. Lo que quiere decir Gruench es: encuentra y graba las pruebas de que Tidis trama algo malo. Si quieres ponerte en plan técnico, vale. No hace falta ni grabar siquiera, porque es esta. Vamos a flipar, ¿eh? Vale, estoy en un parking barra búnker nuclear. ¿Algo más sobre esos laboratorios? Solo que hay una puerta de hierro bien grande en tu camino. No sé lo que encontrarás si la atraviesas. Cuando la atraviese. Exacto. Cuando la atraviese. Toda la faena que pueda hacer de momento ya está hecha. Ahora se viene la sorpresa. Aunque la capacidad de ataque de los actuales robots de vigilancia de Tidis es limitada, durante los próximos 7 años los adaptaremos para que desempeñen una labor más activa en zonas conflictivas. Estamos probando su resistencia al daño en contextos de represión urbana y negociando con Galilei para construir robots caminantes para su programa espacial. Pero así, de risas. En los próximos 2 años, Tidis comenzará los ensayos de campo de las capacidades de ataque y defensa de nuestros robots de uso tanto doméstico como militar. Nuestros equipos, dotados de unos reflejos superiores y una gran precisión, ofrecerán alternativas más seguras a los soldados o al personal de seguridad. Uno de nuestros objetivos a largo plazo es la construcción de una armadura capaz de resistir los ataques balísticos más potentes en combate. En situaciones de seguridad doméstica, estos nuevos modelos podrán resistir ataques de armas portátiles, cócteles Molotov y otras armas improvisadas. Qué bien suena todo eso, ¿eh? Chicos, he grabado todo tipo de mierda cibernética aquí abajo. Es acojonante, no os lo vais a creer. ¿Algo que nos valga para el vídeo? Tidis y Bloom planean introducir las funciones de CTOS en robots armados y usarlos contra civiles. ¿Qué te parece eso? Ya, demasiado familiar. ¿Y eso qué significa? Introducir grandes cantidades de datos en maquinaria bélica era el sueño húmedo de algunos ingenieros de Bloom cuando diseñamos el primer CTOS. Conseguí que lo vetasen, pero sabía que volvería. Y por eso estabas tan interesado en esto. Sí, tenía mis sospechas. Y ahora tenemos la prueba para pillarlos. Venga, sal de ahí. Aún no he terminado. Quedan cosas por hacer. Os llamo. Armas conectadas. Chicos. Chicos, esto es... ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Oh! Es una flipada, tío. Está mojando. Ahora mismo Marcos está mojando. Ahora mismo Marcos está mojando el calzoncillo, pero vamos. Si no te lo sabes tú bien. ¿Sabes por qué? Se la va a gozar. Sistema activado.
se la va a puto gozar. Y es normal. Muy bien, creo que ya controlo a esta bestia. Solo tengo que pasar por las puertas de seguridad. ¿Alguna idea? Escucha, si desactivas el sistema contra incendios, las puertas deberían de abrirse por precaución. Puedo hacerlo. Temazo, pero tiene un copy que te cagas. Que va, no, o sea, no hay munición que traspase todo este blindaje, tío. O sea, ellos solo se han metido en la mierda, tío. Imagínate que la máquina esta se vuelve loca y empieza a ir sola, tío. Ha funcionado. Voy hacia los prototipos. Tenemos un problema. Parece que la puerta que lleva a los servidores sigue cerrada. Estoy en ello. Cárgate los prototipos. Yo me ocupo de la puerta. Cuento contigo. La folladita, ¿no? Sala del servidor de reserva del subnivel 3. ¿Quién necesita ascensores? No te olvides de destrozarlo todo. Un hartazo, ¿eh? Esta misión es un puto hartazo. Vamos para arriba, ¿no? Oye, ¿qué pasa aquí? No sé, tío, no me pagan tan bien. Buena suerte. Brutal. Es que esta misión, lo que es que a mí me sonaba que salía fuera con la araña, pero eso habrá sido una fumada mía del primer Watch Dogs. Muy bueno, tío. Con la música y todo, lo que es que eso tiene un copy que me hace temblar. Marcus, mira todo lo que tiene Tiris. Esto es totalmente increíble. ¿Aprendizaje de IA?
¿Nanotecnología? ¿Cañones de riel? ¿Cañones de riel? Sí, sabía que os iba a gustar. ¿Era un regalo? Sí. ¡Ah, tío rey! Es como un Santa Claus grasiento y mal hablado. ¡Ho, ho, ho! Muy feliz Navidad. Tíos, ¿listos? Sitara va a publicar el vídeo. Se viene. Comparado con otros de Silicon Valley, Tidis pasa inadvertido. No se esfuerzan en mejorar su imagen pública. Trabajan tras puertas cerradas, alejados de las miradas. Nos hemos asomado y lo que hemos visto os preocupará. Tidis utiliza vuestros impuestos para financiar máquinas militares. Hoy, un prototipo ha arrasado sus propias instalaciones, lo que demuestra su capacidad de destrucción. Dentro de 10 años, esas máquinas podrán usarse en suelo americano. Si no ejercéis el derecho a protestar ahora mismo, crearán un ejército para manteneros callados y obedientes. Tidis ha colaborado con Bloom para que sus máquinas accedan a CTOS. Bloom ha vendido vuestra información y la usará como arma contra vosotros si no se detiene este proyecto. No vamos a permitir que eso ocurra. DeathSec os ha dado la verdad. Haced lo que debáis. Vamos a ver lo que hemos conseguido antes de que se pongan pegajosas las páginas. Os alcanzaré luego. Vale, chao. Pobrecitos, Han pillado finamente. Vamos, subimos de nivel, aunque pues eso, ¿no? Realmente ya la importancia es poca. Tenemos muy malas noticias. ¿Puedes pasarte? ¿Qué sucede? Que sales en todas las noticias. Seguridad Nacional te ha puesto en la lista de los más buscados. ¡No jodas! Más vale que vuelvas, amigo. Ah, pues no. Pues ahí me suena que era ya de las finales, ¿eh? A mí me sonaba ya quedar de las finales. Mejor. Nos vamos por aquí. Si os está poniendo este Wars 2, dejadle un buen like. Suscribiros a nuevos, apoyar la serie para que sigan habiendo series como esta. Y nos vemos mañana con más Wars 2.